Vamos a trabajar con bloc pesado, porque en el desplante, lo que es la planta baja, es mejor utilizar bloc pesado, macizo, porque no me gusta ligero, porque se rompe mucho, después se fisura con el mismo peso que va cargando, y este es muy bueno para desplantes de primera planta. Bloc pesado, que es macizo. Para preparar la mezcla, nosotros compramos arena pesada. Aquí en México, nosotros, nuestra arena viene cribada. Tiene piedritas de 3 a 4 milímetros. Acá se ve, mira, de este lado. No lo cernimos, lo ocupamos tal como viene. Igual también para hacer un repillado, se ocupa así como viene. Es mejor porque esto amarra bien el repello y no se parte. Para pegar bloc también, podemos pegar a 1.5 hasta 2 centímetros, porque aprovechamos las piedritas. Arena pesada. Veamos acá la preparación del mortero. Bien, ahora continuamos con la preparación del mortero. Estoy trabajando con Maestro Holcim, que dan buen rendimiento, alta trabajabilidad, más concentración, menos emisión de CO2 al ambiente. Ecoamigable, 65% reducción de CO2. No es nada menos que todo cemento despide dióxido de carbono hacia la atmósfera. La preparación de 5 a 7 botes de arena de 19 litros. Arena de buena calidad, que sea gruesa para pegaba de bloc. Y si algunos queremos mayor información, podemos buscar en cada empaque de mortero de cemento de cualquier marca, trae su tabla de especificaciones, dosificaciones. Buscamos la tabla, que es lo que vamos a trabajar. En este momento preparo yo para el pegado de bloc. Buscamos pegado de elementos prefabricados, tales como bloques, tabicones, tabiques y elaborados. De uno, un bulto de mortero de 50 kilogramos, podemos ponerle de 7 a 9 botes, según sea la calidad de arena. Pero para no errarle o tener alguna falla, pues yo lo recomiendo de 1 a 7. Si ve que su arena un poco es de baja calidad, como que no pega muy bien, le ponemos 6 botes de 19 litros de arena en la preparación. Es muy bueno porque mayor consistencia en el pegado de bloc. Solo utilizamos agua limpia, que no tenga grasa, que no esté sucia, que no tenga malos olores. Toda nuestra mezcla saldrá de mayor calidad para el pegado de bloc. Bueno, ya tenemos preparada la mezcla. Lo único que les recomiendo, que una vez que ya esté mojado, su máximo de vida es de 2 horas. No podemos hacer una mezcla en la mañana, ocupar después de 3-4 horas, porque ya está fraguando, empieza a estrellarse, lo batimos y ya perdió su resistencia, consistencia. Y les recuerdo, 2 horas máximo de vida de la mezcla. Y vamos a pegar todo el día, pues hay que ir haciendo bulto por bulto, para que no se nos pase. Ahora veamos cómo va a pegar Pancho sus bloques. Ya tenemos trazado todos los trazos, los ejes, pues ya pusimos los hilos. Ahora continuamos con el pegado. Bien, saludos. Ahora continuamos con el pegado de bloc. Vamos, Pancho. Y es un albañil oficial y sigue aprendiendo más y más. Se los prometo y se los juro que sí. Teniendo un buen maestro y queriendo aprender, poniendo mucha atención, si se llega muy lejos. Aquí lo importante es poner 2 hilos en el desplante. Ustedes ven que es, pusimos primero el de arriba, ahora el de abajo. Siempre es importante para que su primera hilada no quede canteado. El de arriba está a un solo nivel. Ya nada más subimos a cada 20. De abajo es para que no quede canteado nuestro bloc. Vuelvo a repetir, que quede bien a plomito. Aquí, Pancho, nos vamos a despegar 5 centímetros del acero.
pegamos 5 jóvenes, así despegan su bloque 5 centímetros para que entre el concreto y recubra el acero. Siempre se apoya al hilo, hay que pegarle más. El panel de arriba siempre tiene que dar a como está el hilo, que no suba ni más abajo ni más arriba. Y respetando lo que es el hilo abajo. Solamente que pase rozando el bloque, el hilo, que no empuja el hilo. Quiero un poco más adentro aquí. Así, solamente que pase rozando. Se empieza a empujar y ya, para ese lado ya mueve el hilo. Así, ya queda libre el hilo. Ahí está, perfecto. El que sigue. Voy a poner más delgado la mezcla aquí, tan gruesa, más delgadito. Así le embarras una embarrada de mezcla. Así en el centro para que se llene bien el hueco que tiene. Perfecto. Ya cuando va a colocarlo, meto así a presión. Esto es para la primera helada, jóvenes, tiene que ir así. Se llama el desplante. Estando a nivel y a plomo el desplante, ya al demás solo ya subiremos a cada 20, cada 20. Según mida su tabicón, su block, esa es la medida que lleva. Siempre tiene que dar libre el hilo. Dando libre al hilo, que no empuje. Así seguimos con otra y otra. Que llenen un poquito aquí. Llenamos las juntas. Ya vieron cómo se comienza, jóvenes. Aquí están iniciándose. Quieren aprender cómo se pega el bloc, cómo se ponen los hilos. Pues ya está el siguiente video atrasado, pueden verlo en este mismo canal. Cómo pusimos los reventones, los niveles, qué paño tomamos. Lo mismo que lleva de junta abajo también, igual, arriba igual, si es 1.5, 1.5. Si son 2 centímetros, 2 centímetros. Para que todo salga bien. Y el siguiente hilada ya irá por mitad. De esta forma, aquí va una mitad, un entero, se va a ir cuatrapeando. Ya cuando vayamos a dos hiladas, ponemos una varilla en el centro para que no tienda a fisurarse de este lado a plomo cuando pase el tiempo, algún sismo. Ya como es de 3.70, pues le pondremos cinturón en el centro, a medio muro, por eso ya lo veremos en el siguiente video. Ya con temas más avanzados. Bueno, continuamos con el pegado de bloc. Veamos cómo va terminando Pancho el desplante. Como ya les comenté, debe estar a nivel de arriba. Pero para que nos quede mejor, nosotros como aprendices, estudiantes, le ponemos dos hilos, uno arriba, otro abajo, para que nuestro bloc pase librando el hilo de abajo, el de arriba, y queda bien a plomito. Ya de aquí arriba solamente subimos el hilo a cada 20.
Cuando el bloque es 18.5 y su bloque es de 20 de altura, subirán 20, 21, 21.5. Ya está terminando lo que es el desplante. Podemos ver acá. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un poco de alto la trave? Se pasó 2, 3 centímetros, 4. Como es desplante, podemos cortar el bloque, porque el concreto está más durísimo. ¿Cuánto le cortamos? Pues lo que nos pida, le podemos rebajar de este lado 2 centímetros, 3 centímetros, a unas cuantas piezas, porque aquí está alto. Este puede pasar en las obras, a veces nos pasa emparejar muy bien, pero no hay problema, lo que importa es arriba, el terminado, el nivel. Vamos a andar de aquí hacia arriba para terminar el nivel que queremos. Le vuelvo a repetir, el 50 que está un poco alto su trave, recortarán. Ya si ven que entra un tabique abajo, pues se mete un tabique, un tabicón, pero si no hay ese material, pues se recorta el bloque que nos queda arriba a nivel. Seguimos acá viendo. Llegó muy bien, a altura del hilo, es el desplante que está a nivel. Acá hace un bloque entero y pasó muy bien. Vemos la medida. Está abajo. Ahí está 20. Como les vuelvo a repetir, tiende a ver un borde duro, que es concreto, está macizo. Pues solo recortamos el concreto si se puede, y no recortamos el tabico, el bloque. Lo importante es salir arriba. Seguimos acá. El desplante. Eso es lo que va a mandar. La altura que vamos a terminar. Ya tenemos el desplante. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos una regla, una duela, un polín que esté bien derechito a este lado, un barrote. Tenemos PTR o de aluminio, lo que tengamos, para que esté bien derecho, un tirante. Lo paramos, lo amarramos y ponemos el plomo. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos a plomo la madera, la duela, el PTR. Ya está amarrado. Debe quedar así el plomo. Solo rozando. Van a estar despegando, parece que un milímetro. Acá arriba. Dejamos el compás, no empujamos el hilo. Queda libre el hilo, solo el compás pega al filo de la madera. O el PTR, lo que tengamos. Ya pusimos el plomo, ya lo amarramos bien, que no se mueva. La columna está fijo, no se mueve. Ya está plomo también de este lado. Solo checamos el castillo. También el castillo debe estar a plomo. Voy con nuestro corte. Vaya, muy bien. Medio centímetro. Eso pasa. Pero que no quede a 4 o 5 centímetros, porque el bloque tiene que despegar solo 5 centímetros. Acá a dos hiladas le ponemos una varilla que va a servir de apoyo para que no se fisure con el tiempo. Ya tenemos la tabla, la duela, el PTR. Ya está a nivel esto. Si queremos desplantar a 260, pues va a llevar tres hiladas de aquí hacia arriba, porque ya está a nivel esto, de altura 260. ¿Cuántas hiladas? 260 entre 0.20 son 13 hiladas. 13 hiladas. Nada más le marcamos a cada 20, cada 20. 20 centímetros. Así vamos subiendo el hilo. Otros 20, 60. Así nos vamos. 1, 2, 3, 4 hiladas. Digamos que marcamos otros 60. A los 40, que está cada 20,
a los 20 y arriba. Y el muro es de 3 metros, vamos a ponerle una cadena en el centro. Va a servir como liga, como amarre, porque este es un muro confinado, la que traba todo parejo, durante el sismo no se nos fisure, se abre de este lado. Por eso vamos a meter varilla. ¿Qué pasa? Aquí unos 20 centímetros, acá unos 50, acá dos hiladas. Eso nos va a servir muchísimo de gran apoyo para que no se nos abra después de aquí, que no se agriete durante un movimiento. Bueno, jóvenes, creo que hasta aquí cerramos el video. Ya lo que sigue es pegado en el blog. Será el video siguiente. Ya nos subiremos el hilo a cada 20. A cada 20 va subiendo. Se desplanta cada 20, desplanta. Su blog debe quedar su hilada bien parejita, derechita, como si fuera aparente. Así es como nos enseñamos a trabajar. Nunca es bueno pegar aquí a cada 3 hiladas porque luego quedan los hiladas chuecos. Y si ese es incorrecto. Cuando estemos aprendiendo, hagamos las cosas bien y eso nos va a recomendar a futuras chambas. Nos vemos en el siguiente video.